Hola, en este video les quiero recomendar revistas de literatura o que su tema tiene que ver con diferentes temáticas literarias. Estas revistas que les voy a recomendar a continuación tienen su contenido abierto, los pueden consultar las veces que, pues, que quieran. Además que están muy recomendados tanto por la persona, las personas que escriben allí, como las temáticas que se tratan. Entonces, aquí vamos. Una recomendación muy... Importante que les voy a hacer es que cada una de las revistas que les voy a decir la busquen con el nombre de la revista Espacio Revista, porque eh, muchas veces la palabra no nos va a llevar exactamente a la revista, entonces para ser mucho más puntuales Google sí lo va a encontrar con la palabra Espacio Revista. Por ejemplo, la primera revista que les quiero recomendar se llama Resonancia, entonces por favor, Resonancia Espacio Revista. Resonancia la van a encontrar así, es el link allí no vamos a encontrar una página demasiado estructurada, demasiado colorida, es una página muy puntual. y vamos a encontrar una primer esquema de uno de sus artículos más importantes del momento de la edición. vamos a encontrar reseñas, críticas literarias. y en un segundo espacio vamos a encontrar acciones o cosas que están sucediendo en diferentes países de américa latina sobre la lectura. encuentros, ferias de libro, concursos, o bueno, todo este tipo de cosas que también es muy Importante, autores que nacen que fallecen en, en conmemoración a esa fecha y también algo que es muy importante de esta página es que traen a colación escritores que tal vez ya se nos fueron de la mente pero pues que son muy importantes entonces allí lo vamos a encontrar en resonancia la siguiente revista es la revista angonautas la revista angonautas usa como plataforma la plataforma ISUU que es una plataforma que te permite ver la revista como si en realidad estuvieras pasando cada una de sus páginas lo cual lo vuelve un poco más interactiva esta revista Contiene crítica, relatos, contiene una lista de nuevos libros que están saliendo junto con una breve reseña y la, la portada del libro. También podemos encontrar allí poesía, alguna relación con las películas o si es el, la película que le han sacado al libro. Y vamos al final a encontrar una sección de opinión y de reflexiones desde el oficio del escritor o todo el contexto del de ser escritor. También esta revista tiene una aplicación que también pues descargarla y revisar los contenidos y está muy interactiva y pues es muy chévere. Un último plus de esta revista Angonautas es que está abierta a recibir tus escritos para que los publiquen, sean de cuento, de poesía, bueno, cualquier texto que tengas, lo puedes enviar y allí, bueno, lo revisan y pueden ser publicados en esta en esta revista, es digamos que tienen ese aspecto abierto para recibir cualquier tipo de escrito Letralia creo que es una de las revistas más conocidas, es una página muy bien estructurada, pero por favor vayan a la sección que dice colecciones. Allí en colecciones van a encontrar una colección de ensayo, una colección de cuento, una colección de especiales, infantiles, narrativa, poética y allí digamos que van a encontrar mucho más desglosado cada una de estas áreas. En Letralia también van a encontrar información sobre, sobre concursos o sobre actividades que se están realizando a las cuales ustedes pueden suscribirse. De hecho, la página tiene una opción de que ustedes se suscriban para que les lleguen como las novedades de la página. Y ofrecen algo muy chévere que es un servicio de corrección de texto y corrección de estilo. Ellos cobran en dólares, pero pues igual si ustedes tienen la necesidad de que alguien profesional les corrija, pueden ir a esta página y esta página ahí tiene la opción. El siguiente recomendado es Arcadia, la revista Arcadia es una revista colombiana, es muy recomendado porque es de la casa y porque eh, vamos a encontrar muchos textos sobre todo de música, de opinión, de cine, de teatro y sobre una lista de libros, los últimos libros publicados en Colombia y bueno en América Latina con su respectiva reseña. Los artículos son artículos que te hacen pensar, tienen otro punto de vista y están muy bien sustentados. Entonces, es una revista que me gusta mucho consultar y que se las recomiendo. La siguiente también es una revista de la casa de Colombia: es la revista El Mal Pensante. Creo que es una de mis favoritas. Eh, me gusta mucho desde todo, desde su portada, porque es muy un open mind. O sea, no, no es como algo que te esperes. Y siempre sus gráficos son. Digamos, como que muy muy divertido, ya de hecho de entrada. Eh, las personas que escriben allí también son personas que se dedican al oficio de escribir o que, entre sus diferentes actividades que realizan, escriben y lo hacen muy bien. Los diferentes artículos que se encuentran también son muy interesantes. Vamos a encontrar en la revista Malpensante artículos sobre cine, sobre ciencia ficción, una lista de autores muy, muy buenos que escriben, que lo pueden encontrar allí desde la página, pueden encontrar los, los autores y sobre todo algo muy muy importante de este revista mal pensante es que cuando tú la compras en la edición impresa o oh, te llega a la casa o bueno como la como la adquieras la revista viene con un librito pequeño de un libro por centavo que creo que tengo uno acá esperen lo busco Sí, bueno, como les mencionaba, vienen con una edición pequeña. Eh, esta edición pequeña es una edición pequeña exclusiva de poesía, como la pueden ver. Acá tengo dos de sus ejemplares. Realmente es un libro muy corto, vienen con una recopilación de textos escritos. En este caso, este es de Álvaro Miranda. Y bueno, eh, esta pequeña edición es hecha por la Universidad Externado de Colombia, que tiene pues su proyecto que se llama así, un libro por sentado, y la verdad es que es una muy, muy buena recopilación. Al final le van a encontrar toda la lista de anteriores recopilaciones que, que han hecho, y está muy recomendado que la adquieran en físico, porque pues estos libros solamente vienen en físico. Entonces, este es el extra, el plus, el súper recomendado de la revista del mal pensante. Obituario es una revista que también podemos consultar de una forma digital interactiva. Pero bueno, allí en la página van a encontrar que deben ir a anteriores ediciones. Si le dan edición actual, no es muy fijo que los lleve a la del momento. Pero en ediciones anteriores sí van a encontrar todas las diferentes revistas. Ustedes le clican ahí, después en la siguiente página le clican en la imagen y les va a abrir una nueva pestaña donde pueden consultar. De hecho es ambientada muy chévere, o sea, parece más una... Casi no parece revista como esa idea, ese imaginario que tenemos sobre revista, pero está muy bien ambientada en la temática que tienen, que, que puede ser poesía, puede ser micro relato, algunas reseñas. Y también algo muy interesante que me parece que puedes encontrar en la página es que está la lista de todos los escritores o todos los colaboradores que se encuentran allí. Tú clickeas en su nombre y te lleva a la página personal de la persona. Entonces, pues es como para... Esas personas que son muy minuciosas y les gusta como hondar en quién es el autor que escribió, qué tipo de pensamiento lleva, cuál es su corriente, bueno, todo eso lo van a encontrar allí en la página Vuelo de Cuervos va más que todo para las personas que les gusta la literatura de terror o de ciencia ficción. Allí van a encontrar libros que tengan que ver con esta temática y libros sobre todo no cuentos ni poesía, más que todo libros. si van a encontrar el libro, la última edición, la ficha técnica, que es muy importante. Y una breve reseña del libro, un punto de vista de a qué te lleva a pensar el libro. Y una breve reseña del autor. La siguiente revista, el Mil Mamut. Mil Mamut es una revista trimestral de cuento, solamente cuento. Y publica solamente autores latinoamericanos vivos. Eh, también está abierta para recibir tus escritos, si tienes algo, algo que quieres que sea publicado. Y estas personas son muy conscientes en el aquí y en el ahora que estábamos viviendo y qué pasa y qué bueno, sucede en América Latina. Por eso es su prioridad eh, publicar a personas que están escribiendo que están vivas. Eh, allí esta revista puede ser consultada de forma interactiva, así como... Como algunas otras ya se las he mencionado, y pues también está recreada y ambientada muy, muy bien según la temática del cuento. Entonces, también muy recomendada a esos que les gusta mucho el cuento. La última recomendación, y tal vez la más preferida, es la revista de la raíz invertida. En la página de la Raíz Invertida ustedes van a encontrar poesía colombiana, poesía latinoamericana, a sus escritores, a, bueno, a estos poetas, eh, artículos que se hacen estos poetas, otras opiniones, una crítica, eh, algo de crítica literaria, pero sobre todo ensayos y mucha, mucha poesía. Van a encontrar allí también algunos anuncios de encuentros, algunos anuncios de sus publicaciones, de otras zonas donde, por donde están. Y sobre todo, bueno, me gusta mucho porque fue una de las páginas, digamos, por donde entré a la poesía y porque eh, recopila las nuevas voces de la poesía. De esos nuevos escritores que están haciendo poesía y allí están aglomerados y los puede leer y son muy buenos. De hecho, algunos de esos escritores que están en La Raíz Invertida son publicados por esta revista, eh, este pequeño libro que les mencionaba de la Universidad Externa, un libro por centavo. Y pues, desde luego, está muy, muy recomendado La Raíz Invertida. Bueno, esta fue mi recomendación en revistas que tienen que ver con literatura o contenidos literarios. Y sobre todo quise traerles revistas latinoamericanas, porque pues hay muchas europeas, pero bueno, Latinoamérica es muy fuerte escribiendo y quise mostrárselas. Y mi recomendación es, esto no reemplaza el libro, esto no reemplaza los cuentos ni la poesía. La idea es que ustedes a través de estas plataformas puedan identificar a nuevos escritores, a nuevos autores o algunos que ya se fueron de la cabeza y puedan retomarlos. Y nada, ir al libro, ir y consultarlos o leer eh, diferentes artículos, diferentes ensayos para ir empapándonos pues de todo esto. Y ya, espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima.